Bienvenidos a este pedazo de campeonato. Aquí estoy otra vez, Pope Clark con Francisco Javier Navarrete. Para todos ustedes, bienvenidos a la primera carrera de esta Funny Cup America Challenge GT4. Con estos pedazos de máquinas preciosas, los GT4. Hoy vamos a disfrutar de una carrera maravillosa. Perdonadme si me veis aquí mirando mucho las pantallitas, pero es que estoy aquí. Ajustando volúmenes, poco a poco nos vamos yendo a la pista. Hoy tenemos una primera carrera de un campeonato con una parrilla que vamos a, a disfrutarlo, pero súper bien, ¿eh? Os lo digo en serio. Eh, tenemos 23 coches, aunque ha llegado la parrilla a formarse con 29. Hay algunas ausencias de renombre a última hora. Eh, como puede ser, por ejemplo, eh, vamos a aprovechar eh, para decírselo a Carles Povil, que le mandamos un saludo muy fuerte, porque justo a ultimísima hora, minutos antes, eh, sus suegros se lo han llevado en la ambulancia. Esperemos que no sea nada grave. Y desde aquí le mandamos un saludo a Carles Povil y que todo salga bien y que no sea nada, nada serio. Bueno, vamos a. Voy a dejar ya de chupar cámara y vámonos ya. A lo que importa, que ya estamos aquí en el circuito de Indianápolis. Ahí veis ya a Jesley dando sus vueltecitas. Ahí vemos eh, al piloto de Sim Racing RS. De momento acaba de marcar la segun el segundo mejor tiempo en estos ya escasos 30 segundos que nos quedan ya de. de Prácticas en las que el mejor tiempo lo ha marcado Diego Troitas con el Lotus. Eh, con un 1.31.9, Ha conseguido bajar de 1.32. La verdad es que va a haber mucha igualdad. Y bueno, también tenemos eh, caras nuevas en este campeonato como por ejemplo Miguel Torres, que ahí le vemos también con el Lotus Évora. Eh, también tenemos por ejemplo a Rubén Álvarez del Cloud Sim Racing. Eh, que forma equipo con Klaus Martini. Eh, un Klaus Martini que también ha confirmado que no podrá participar en el día de hoy, pero que se podrá unir más adelante. También tenemos pilotos nuevos como Juan Aguirre, que ahí le vemos también con el Lotus. Ya salta la sesión. Eh, ahí le vemos ya otra vez y comienza ya la sesión. Vemos ya pilotos yendo rapidísimo a marcar vuelta. 15 minutos de qualifying en este maravilloso circuito. De Indianápolis, en el que, bueno, una de las claves eh, es esa amplia recta de meta que comparte con la recta del Óvalo y luego este infield en el que nos encontramos. Vamos a ver. Estamos buscando los datos. Siempre, siempre se me van los datos a última hora. Maldita sea. Circuito de Indianápolis, como decimos. Con un. Digamos, <laughs> un Indianapolis Speedway. Que como decimos, es el hogar. El, una de las mecas del automovilismo americano. Circuito eh, construido eh, en el año 1909. Hace ya 112 años. Y hogar de una de las pruebas más icónicas de, del mundo del motor. Eh, las 500 millas de Indianápolis en el óvalo. Y. Eh, que durante unos cuantos años pues fue. Eh, la carrera de. De la Fórmula 1. Eh, no hablamos de la época de los 2000 en donde. Bueno. Eh, se recuerda aquel triste episodio del año 2005. Que vamos a olvidar. Pero. Eh, se usó el óvalo durante los 50 y los 60. De hecho. Eh, eso permitió que Graham Hill, por ejemplo, pues eh, montara, pues consiguiera su, su triple corona. Su triple corona en el campeonato, perdón, en su triple corona, ganando el Gran Premio de Mónaco, las 500 millas de Indianápolis. y las 24 horas del Mans. Así que, bueno, el que muchas veces ha fantaseado con él Fernando Alonso y con el que, bueno... Vamos a ver, <laughs> ya lo veo un poco complicado, pero bueno. Eh... Bueno, como decimos, circuito de Indianápolis. <coughs> Perdonad. <laughs> Ahora voy a buscar los datos que se me han quedado un poquillo por ahí perdidos y mientras vemos a Diego Troitas marcando. Su primera vuelta, de momento primer sector en morado, 47-2. Aquí eh, la distancia entre el primer sector y el segundo es bastante corto, por así decirlo. Eh, y ya se encuentra la última curva, que sería la curva 1 del Óvalo, dirigiéndose a esa yarda de ladrillo, donde empara el crono en un 1-32-0. Momento, muy buen tiempo para el piloto del Galician Steam. Y detrás se coloca Marcelo Hermano, el uruguayo. Marcelo Hermano, que también se ha unido a esta aventura americana de cinco semanas en las que estaremos en los icónicos circuitos después de esta carrera. Nos esperan... Este Cuatro más, como son, por ejemplo, eh, Circuito de Road America, también Mid Ohio. Eh, bueno, tenemos que decirlo antes. Eh, 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 perdonadme. Hop, eh, oh, se me ha descontrolado todo. Se me ha descontrolado todo justo cuando he ido a, a, a lanzar la, la carrera. Como decimos, después de esta, esta doble carrera, que serán dos carreras de 20 minutos en Indianapolis, nos iremos a Road America, después a Mid Ohio, a, tras esa tercera, tercer meeting en Mid Ohio, que será con la banalante con Chican, nos iremos al Watkins Glen International Speedway y cerraremos el 14 de octubre en Sonoma. Circuito totalmente americano, como decimos. Y que nos va a dar mucha, mucho, mucho espectáculo, como se estila en el motorsport americano. Bueno, ahí vemos a Marcelo, hermano. De momento ya vemos los primeros tiempos. Vemos a Chefo Durán también, en cuarta posición. Ahora se le. Se la quita Marcelo Hermano, se mete tercero Ezequiel terminando con el Audi R8, el argentino, que hace equipo con Ariel satoni Zatoni que de momento no ha venido a esta carrera, pero lo veremos en próximas citas. También tenemos a un Twitcher que se le llama, un comunicador, a Sergic. Lo tenemos ahí corriendo. Representando a Hispania Sim Racers. La verdad es que Hispania Sim Racers tiene mucha representación en este campeonato. Han hecho, de hecho, tres o cuatro equipos, si no me equivoco. En uno está Jordi Pastor y Diego Álvarez Martín. Jordi Pastor lo vemos aquí en el pit lane. De momento no ha marcado tiempo. Y, y Diego Álvarez Martín, que no sé si lo tenemos por aquí. Sí, lo tenemos ahí marcando. La décima posición. <coughs> y también tenemos a Moisés Cantón. Que junto con Juan Batista, que es otra de las incorporaciones de este campeonato, de esta comunidad, forman el Black X Racing. Aunque bueno, Moisés Cantón en el Raceroom se llama Taller Paco. <laughs> Representa a Taller Paco. Y luego también tenemos a una de las duplas más peligrosas de. Toda la De todo el Race Room Spain, con Camaño y Diego Troitas en el Galician Steam. También tenemos el UFO Team con Rubén Conchuela. Al final, el Rey Takazawa no no ha, no ha querido participar. Y bueno, ahora eh, se pone apretada la cosa por arriba, porque mira lo que tenemos aquí. Jesly acaba de marcar la. Perdón, terminando, acaba de marcar la pole provisional. A nueve milésimas está Jesly con el Porsche Cayman y tercero a 15 milésimas de terminando está Diego Troitas que va a marcar otra vuelta vamos a aprovechar para montarnos en su cockpit vamos a ver perdón nos montamos vemos las primeras curvas de este infield de el circuito americano Ahí vemos cómo borda la, las curvas de ese sector intermedio, muy técnico, muy de curvas rápidas y lentas. Ahora llega esta doble de izquierda, luego la derecha para llegar a la recta trasera del infield, aprovechando los límites de pista a tope. Vamos a ver, de momento primer sector, una décima más bajo que terminando. una décima más. Más rápido que terminando. Vemos ahora, llega a otra zona de curvas. Uy, se le va un poco. Parece que se le iba un poco ahí en esa zona del sector intermedio. Antes de volver ya a la zona del óvalo. Ahí está. Vamos a ver cuánto marca en el sector intermedio. Pero parece que se le ha ido un poco el coche ahí a Diego Troitas. Llega la intermedia. Bueno, ha perdido cuatro décimas. No va a poder mejorar su tiempo, pero va a tener todavía para dar una vuelta más... De momento, ahí vemos 1.32.5, no le va a valer este tiempo. Y vamos a ver a Jess Lee, que de momento ha vuelto a salir del de pit lane. Y todos en 1.32.0 de momento. Diego Troitas de momento no ha conseguido sacar esa vuelta mágica que consiguió antes. En la práctica que llegó a 1,31,9. Y por detrás, vamos a ver, ahora le tenemos ahí a un piloto se le pone por delante, creo que era eh, Kevin Fernández, si no me equivoco, no. Era... Creo que... Era Rubén Álvarez, no. Bueno, eh, los, las, la, las miniaturas de los coches, bueno, están ahí. Bueno, vamos a repasar, de momento terminando, se ha ido al pit lane. Aunque vuelve ya a la carga, no, parece que no. De momento va a esperar y vemos a Jesli que está haciendo su warm-up lab. Vamos a irnos con Marcelo, hermano, que de momento marca el cuarto mejor tiempo. Pierde una décima con Terminando el piloto uruguayo. Quinto está eh, Chefo Durán. Ahí le vemos Chefo Durán que de momento está mejorando su propio tiempo y está muy, muy ajustado. Solo. 81 milésimas pierde con Ezequiel Cherminando. Vamos a ver porque este tiempo tiene buena pinta. Bueno, ahora pierde dos décimas, pero se puede colocar cuarto por delante de Marcelo Hermano. A ver, vamos a ver el tiempo de Chefo Durán. Y consigue llegar a cuarta posición. A dos décimas. A 273 milésimas de Cherminando. Dos décimas del de trío de cabeza que se está postulando como el tío favorito de momento Conchuela que lo está consiguiendo mejorar, se le esperaba también por ahí. Vamos a ver qué es lo que hace Rubén Conchuela, vamos a quedarnos esta vuelta con él. Porque va a estar entretenido, ¿eh? Vamos a poner este plano aéreo, vemos que... Se comen prácticamente la primera curva por dentro. Por lo visto han descubierto que no te penaliza hacerlo por dentro del piano. La primera curva. Uy, bueno, vamos a cambiar de, de cámara porque parece que el plano de helicóptero está un poquillo regulera. Ahí vemos a Rubén Conchuela. En esa zona intermedia con el Lotus Ebora. La verdad es que ha sido sorprendente la... La de gente que ha cogido el Lotus. Eh, yo esperaba algo más BMW, Audi. Pero. Eh, finalmente, también muchos Lotus en esta parrilla. Eh, también iba a haber un KTM, pero creo que al final <laughs> ha cambiado de idea y se ha quedado fuera ese KTM. Y bueno, eh, salvo. Pilotos como Marcelo, hermano, como Jesli. Y Diorca, que está por ahí también eh, Ahí lo vemos eh, Tienen el Porsche El Porsche Cayman Un Porsche que han calificado a los pilotos Como muy agresivo Un coche muy agresivo El Lotus también Un coche que A priori podría ser el tapado De, de este torneo Y bueno vamos a ver Mejor hasta el momento su vuelta Con Chuela Y se queda sexto a dos décimas Mejora, pero se queda sexto a cuatro décimas y le mejora por detrás Carlos Ródenas con el BMW. Otro de los pilotos del Hispania Sim Racers. Eh, bueno, como decimos, ha traído bastantes pilotos a este campeonato. Bueno, repasamos a falta de 2'10, ya van a ser prácticamente las últimas vueltas que haya, vamos a ver si... Terminando, vemos si está en vuelta, parece que no. Está practicando. Jesli de momento se queda a 31 milésimas de su tiempo, me parece. Mejora ligeramente. Vamos a ver dónde está. Ahí vemos. Marca tiempo. Y finalmente. uff, El último sector. Lo ha mejorado. Ha hecho el mejor tercer sector. Pero se queda todavía nueve décimas de Ezequiel terminando. Vamos a ver, Troitas. En el momento. Con ese Lotus amenazando al Audi de Terminando. Sapole para esa primera carrera. En la segunda, las diez primeras posiciones. Se cambiarán. En la segunda carrera. En las diez primeras posiciones del resultado final. Bueno, Diego Toitas, que parece que ha cometido un error. Vamos a ver, por ejemplo, la parte trasera. Vemos a Mario Fernández. Queda un minuto. Vamos a ver si le da tiempo a llegar a la línea de meta. Y parece que de momento la poli se la va a llevar terminando. Vamos a ver dónde está Jesli. A ver si le da tiempo a llegar a hacer un nuevo tiempo. Aunque tiene pinta de que no lo va a conseguir. Batir el tiempo. Bueno, se sale. Se queda por fuera. Finalmente no va a. A seguir, vamos a ver a Chefo Durán. Que parece que el primer sector ha conseguido pintarlo en morado. El segundo también lo consigue. Vamos a ver ahora a Chefo Durán. Puede conseguir la pole, puede dar el martillazo. Nos muestran el resultado, pero quedan 21 segundos. Vamos a ver. Y finalmente lo consigue. Chefo Durán primero. Chefo Durán primero. A 16 milésimas de terminando. Qué apretado. Tenemos cuatro pilotos. En la misma décima. que igualado. Va uh, a estar interesante. Y bueno, saludamos ya. Ya sabéis que tenemos el chat por ahí. Tenemos a Klaus Martini. Que nos da las buenas noches a través de Twitch. También a Enrique. De Fan Racing Team. Nos dice, la cosa está apretada entre Chermi y es Detroitas. Sí que está apretada. Y bueno, ahí se ha unido ahora Chefo Durán. Bueno, pues va a, estar, va a estar entretenido, ¿eh? Va a estar entretenido. Vamos a repasar rápidamente la parrilla de salida. Mientras voy a bajarle un poquito el volumen a, a esto, que creo que está sonando demasiado fuerte. Y yo no me entero. Bueno, pues la pole será Parchefo Durán. Segundo saldrá Terminando. Tercero Jesli. Cuarto Troitas. Quinto lo hará el uruguayo Marcelo Hermano. Sexto será Carlos Ródenas, séptimo Conchuela, octavo Miguel Torres, noveno Cantón, Moisés Cantón, décimo será Sergio Mengual, undécimo Juan Aguiar, décimo segundo lo hará Diego Álvarez Martín, ahí le vemos. Después, Camaño saldrá en decimotercera posición, Rubén Álvarez lo hará en la decimocuarta, Tony Pérez Serrano le seguirá, seguido de Kevin Fernández. Suaudi Juan Batista en la decimoséptima posición, Diurca, Seújar Valiáres en la decimoctava, octava, decimonoveno Ángel Iglesias que, que se ha apuntado a una hora de la carrera, se ha unido a este espectáculo, vigésimo lo hará Mario Fernández con ese Lotus precioso en rojo y negro, vigésimo primero Jordi Pastor. Vigésimo segundo, Oscar Sainz. Vigésimo tercero saldrá Sergic. O Sergi J, no sé cómo llamarlo. Vigésimo cuarto, Víctor Jiménez Verdoy. Y a última hora, justo antes de acabar la Quali, ha entrado Ariel Satoni, que, que es el último. Cierra la esta parrilla, así que va a estar divertido, ¿eh? Va a estar divertido. Señoras y señores, va a estar interesante. Esta carrera, primera carrera de la Funny Cup GT4 America Challenge. Va a estar divertido, ¿eh? Ya sabéis que os podemos leer en el... En el chat. Estamos eh, tanto en YouTube como en Twitch, en mi canal personal. También en mi canal personal de Trobo Pope Clarkson. Pope barra baja Clarkson me podéis encontrar. Y también en Facebook. Así que bueno, va a estar, va a estar divertido, ¿eh? va a estar divertida la cosa. Bueno, pues 20 segundos ya para que empiece esta carrera. Y bueno, qué decir, espero que os divirtáis, que lo paséis muy bien. Y esperemos ver un gran espectáculo, señoras y señores, aquí. Vamos a hacer una pequeña... si me permitís, vamos a hacer una pequeña prueba con las repeticiones. Eh, 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 eh. Perdonadme, pero es que no he visto las repeticiones como andaban, si se estaban viendo bien o no. Vamos a pasar al canal de replay. Ya sabéis que tenemos repeticiones, ahí lo vemos. <laughs> bueno, pues parece que se ve muy bien. Bueno, pues nos funciona todo bien. Va a comenzar esta carrera maravillosa en el circuito de Indianápolis. Primera carrera Race One. Ahí vemos el plano aéreo precioso de este pit lane. Ya los coches colocándose en la parrilla. Vamos a coger este plano desde atrás, un plano general para ir viendo esa... Esa largada, como dicen los brasileños, la largada. Bueno, falta, creo que falta un coche por colocarse ahí. Y en apenas 10 segundos, 12 segundos, empezará ya la carrera. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí vemos todavía un coche. Y bueno, va a comenzar la carrera y creo que se ha quedado un coche fuera. Creo que es el de Oscar Sainz. Así que bueno, vamos a ver. Ojo a la salida porque hay 650 metros desde la pole hasta la primera curva. Comienza la carrera, vamos a ver. Ahí vemos ya, se ha quedado por ahí algún coche clavado. Vamos a ver cómo llegan las primeras unidades. Chefo terminando, Jesli y Troitas de momento no se mueven. Vamos a ver si llegan a la primera curva. De momento no se mueve nada. Y ahí vemos, van llegando y bueno, se escapa de momento Chefo Durán, terminando que aguanta en la segunda posición Jesli y Diego Troitas ahí, Reda Reda. Ahí están, primeras primeras curvas de, esta, de este circuito de Indianápolis. De momento, mucho respeto, no vemos apenas incidentes, algún toque chapa chapa vemos ahí intentando Diego Troitas deshacerse de Jesli por el exterior ahora tiene el interior pero está muy bien cerrado ahí Jesli con su caimán vemos a un grupo de cinco que parece que se está escapando con rodenas detrás ahí vemos ya vamos a ir poniendo ya algún piloto ahí está vamos a centrarnos un momento en esta parte delantera y ahí está ya Corriendo Diego Troitas. Momento, primeras curvas, primeros compases de esta primera carrera. Ya saben, dos, de, dos carreras de 20 minutos cada una. Y vamos a ver, porque ahora entra en juego el slipstream, el rebufo en esta recta. De momento se han escapado Durán, terminando por ahí. Tenemos ahora ahí, bueno, el 3-Y, ahí entre. ...Batista, Diurka y Kevin Fernández... ...ahí vemos cómo van llegando... ...bueno, se toca ahí, le da con los codos... ...Juan Batista, intenta ahí... ...barajarse varios coches... ...y de momento va a llegar primero ahí... ...Diurka, Juan Batista... ...que intenta el interior... ...delante de Kevin Fernández... ...ahora Kevin tiene ahí... ...cuidado, está muy... ...igualado todo... ...vamos a ver ahí... ...de momento Juan Batista que aguanta esa décimo segunda posición... ...por delante... Chefo Durán que ha perdido la primera posición ante Cherminando. Vamos a ver si consigue recuperarla. Y Troitas que de momento está ahí aguantando en esa cuarta posición. Se queda un pelín descolgado aunque en la zona anterior, en las curvas anteriores al... En la recta trasera parece conseguir ventaja. Vamos a ver, intenta echarle el coche a, encima ahora a Jess Lee, Pero lo va a tener muy complicado estos coches, eh, hay que, hay, que tener, hay que salir muy bien de curva para tener alguna oportunidad, eso sí. Los rebufos también pueden ayudar mucho. No es tan exagerado como en un GT3 o en un Fórmula 1, pero te pueden ayudar. Bueno, vamos a ver. Jessly está ahí. Jessly está ahí. Ahí vemos, está muy al rebufo del Audi de Chefo Durán. De momento los dos Audi de terminando y de Durán. Aguantando en esa primera posición. Ahí van. Vamos a ver ese Caimán. Que es de lo que es capaz de hacer. Se enseña. No lo consigue de momento. Ahí está. Se intenta tapar por el interior. Chefo Durán. Vamos a ver, lo va a intentar por fuera. Muy complicado. Ahí lo tiene Jesli. Intenta meterse también por detrás. Diego Troitas. Lo intenta Diego Troitas. Pero al final nada. Vamos a ver aquí detrás a Kevin Fernández. Que de momento está sufriendo con su Audi. Tratando de aguantar ahí ahora a Juan Aguiar. Ha perdido un poquillo de comba frente a Juan Batista. Y Juan Aguiar que también consigue adelantar. Vamos a ver, y por detrás. Bueno, vemos a un piloto en boxes. Parece que ha tenido problemas. Tony Pérez Serrano. Y se queda en el pit lane. Que de momento parece que no ha abandonado. Pero parece que han sido problemas de algún accidente que ha tenido. Esperemos que no sea nada. Y de momento Jordi Pastor ahí lo vemos. Y por detrás Zatoni, que está ahí en la vigésima tercera posición. Tratando de alcanzar. Parece que ha tenido problemas y se ha quedado detrás del paquete. Vamos a, a un poquillo más adelante. Lucha por la vigésima posición. Ahí vemos a Camaño, que está tratando de adelantar. Y de momento aguanta ante Sergi y Víctor Jiménez Verdoy. Ahí está, bueno, Víctor Jiménez Verdoy, cuidado, uff, ha, ha estado a un pelo eso. Vamos a volver arriba, ahí vemos de momento Troitas que ha conseguido adelantar a Yesli, pero va a intentar devolvérsela. Vamos a ver, ahí está. Intenta por fuera, está muy complicado. Bueno, 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 ¿por dónde va Yesli? Se ha pasado de fenada. Si ha ido largo Yesli tendrá que devolver la posición. Vamos a ver, ahí está de momento tercero, está buscando, ahí está la devolución de posición. Y cuidado que ahí también se mete Marcelo hermano, también pesca en río revuelto el uruguayo y cuidado que creo que tenemos tiene problemas, sí, está perdiendo muchas posiciones, ha caído a la octava. Vamos a ver porque parece que hay problemas para el piloto. Del Caimán. Ahí lo vemos de momento aguantando ahí detrás. Y quinta posición para Carlos Ródenas. Vamos a ver qué es lo que hace de momento. Buen inicio para él que está ahí aguantando el top 5. Y. De momento, pocos incidentes resaltables. Vamos a ver qué es lo que ocurre de momento. Parece que ha habido incidentes por ahí detrás. Se han quedado un grupo de cuatro descolgado en la decimonovena posición. Ahí vemos a Sergi, que de momento está tratando de adelantar a Mario Fernández, piloto de Twitch. Estará retransmitiendo su carrera, seguramente. Y bueno, vamos a ver. Eh, me pregunta ah bueno vamos el mensaje de Klaus Martini vamos a ver porque creo que no he metido bien los relativ a ver ahora yo creo que ahora sí se ve ahora se ve tenía el tiempo en overall y no entre un coche y otro ahora yo creo que está mejor y se ve como como lo tengo yo ahora mismo bueno de momento ahí vemos a los pilotos de esta zona trasera que de momento 25 pilotos. Ahí vemos. Bueno, ahí lo intenta ahora. Sergi. Eh, consigue adelantar. Muy buen adelantamiento. Ahí está tratando de aguantar ahora. El piloto del BMW ante Mario, ah, Mario Fernández. Que se va por fuera. Ha perdido. Y bueno, ahí está ahora Zatoni. Zatoni que creo que se ha quedado bastante atrás ahí ahora. Un minuto entre Sainz y este grupo. De momento adelante, Cherminando que ha conseguido escaparse a 24 segundos. Está a 24 segundos. Ahí veis ya el parcial entre Chefo y Cherminando. Bueno, espérate porque aquí me parece que está bailando esto un poco. Se me ha vuelto un poquillo... Ahora, ya. 13, 12... Ahora me sale 14 segundos. Me parece que, que el overlay está un poquillo mal. Vamos a irnos un poco atrás. Ahí vemos a Moisés Cantón, que quiere deshacerse de Miguel Torres. De momento aguantando ahí el paralelo. No consigue adelantar ahí. Vemos por detrás también a Diego Álvarez, que quiere tratar de superar a Ángel Iglesias. Ahí está por fuera, lo va a intentar. Diego Álvarez Martín. Está de momento ahí, bueno, se toca con otro piloto. Uf, está, está la cosa reñida por ahí detrás. Vemos a Juan Aguiar de nuevo que está ahí, que tiene sus más y sus menos con Kevin Fernández también. Están ahí dando espectáculo en esa zona media de la tabla. Está, bueno, vamos a ver. Uf, cuidado ahí también que se mete Rubén Álvarez. Juan bueno, Aguiar y Kevin Fernández que está tratando de deshacerse también de Batista. Oh, oh, oh. Está, está interesante la cosa, ¿eh? Vamos a ver, vamos a llegar a la frenada. De momento lo intenta Kevin, se le va un poco la trazada, intenta cerrar también a Juan Aguiar. Está, está ahí muy metido en la vereda, en la lucha. Vamos a ver, cierra ahí por los pelos. Kevin Fernández. Uf. Qué, qué, qué du duro está siendo el duelo. Vamos arriba, vamos a ver. Ahí está en la recta de meta Diego Troitas que le quiere meter el coche a Chefo. Vamos a ver, side by side. Ahí está Chef, Chefo Troitas, Chefo Troitas. Y llega a la primera curva y pasa Troitas. Pasa Diego Troitas. Buen adelantamiento y vamos a ver si es capaz de aguantarlo. El piloto. Del Galician Steam. Vamos a ver repetida esa jugada. Buen movimiento ahí del piloto del Galician Steam. De momento aguanta ya en la segunda posición. Y vamos a ver porque aquí sigue habiendo, sigue habiendo tortas. ¿eh? Kevin Fernández está ahí. <laughs> que ahora ha tenido problemas. Parece que ha perdido ahí. Poquillo la comba con Aguiar y con Batista que están ahí ese grupito, como vemos, Juan Batista liderando este grupo por la decimosegunda posición. Ya más adelante tiene a unos. a un minuto. Bueno, parece que, que el overlay no está muy fino. porque me cuesta creer que esté a un minuto. Tendremos que, que echarle un vistazo. Tendremos que echar un vistazo, pero me parece que el overlay no, no está muy fino, ¿eh? Tendremos que echarle un vistazo. Pero aquí hay algo. algo raro. <laughs> eh, vamos a ver. De momento... Lo vamos a dejar así de momento. Pero ahí están ya. Otra vez Juan Batista, Juan Aguiar. Vamos a ver por delante. Conchuela que está ahí peleando con Yesli. Conchuela y Yesli. Ahí van juntos, en paralelo. Y vamos a ver porque Aguiar y Batista también están ahí. Batista, Aguiar, Kevin Fernández, Rubén Álvarez. Bueno, 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 ¿qué cuarteto están formando aquí? Está, está interesante la cosa. Vamos a ver, ahí está otra vez Batista aguantando en la decimosegunda posición. Vamos a ver. <laughs> está ahí intentando llegar. Está interesante de momento este grupo. Vamos a ver este planos trasero de Juan Batista. Está ahí aguantando de momento. Vamos a ver, se le mete ahí el coche ya a Juan Aguiar. Vamos a ver a Aguiar si consigue adelantar. De momento no. Ahí sigue aguantando Batista en la decimosegunda posición, detrás de Juan Aguiar. Y Kevin Fernández que espera ahí detrás. Esa lucha le puede beneficiar, ya que ha perdido un segundo. Ahí está. Muevo a, llegan a la zona rápida y está. Se intenta abrir por fuera. Juan Aguiar ante Batista. Vuelve a pelear y a, bueno. Vamos a ver por delante. Llegan a la frenada en paralelo. Con Chuele Mengual. Con Chuele Mengual. Ahí. Y detrás está yessli Detrás está Yesli, ¡Oh! Conchuela Trompea. Conchuela Trompea venía remontando. Y se queda por ahí detrás. Vamos a ver ahora llegando. Vamos a ver Kevin, Rubén. Se tocan. Vuelve otra vez la emoción ahí atrás. Bueno, nos están robando el show. Rubén Álvarez ahí otra vez pegadísimo. Va a intentarlo a guiar. Uy, se va largo. Se va largo. Se va a meter ahí Kevin Fernández. Se mete Kevin Fernández y a guiar que ahora tiene que volver a remontar. Esto es oxígeno para... Juan Batista que está formando aquí el trenecito porque por detrás le está viniendo a este grupo Ángel Iglesias y Diego Álvarez Marín, Martín. Y detrás está unos... Eh, creo que también está detrás ahí. No, está a unos 20 segundos Ariel Satori. Están ahí. Bueno, va a estar divertido, ¿eh? Va a estar divertido. Vamos a ver. Uy, Aguiar que se ha pasado de Fenada. Aguiar se vuelve a pasar de Fenada. Iba a perder posiciones. Una pena. Lo estaba haciendo bien. Estaba presentando batalla ante Juan Batista. Vamos a ver por detrás. Que ahora se ha quedado Jesli solo con Sergio Mengual. Ahí está en paralelo el Lotus y el Porsche. el Porsche. Ahí está. Ángel Iglesias y Diego Álvarez Martín, que de momento se adelantan. Ahí está Jesli. Jesli que sigue buscando su remontada cuando ya nos quedan cinco minutos y medio de carrera. Y ahí está. Bueno, ¡ay! ¿quién estaba ahí? ¿Ese era Marcelo, hermano? ¿O no? ¿Quién ha... Bueno, parece. Sí, era Chefo. ¿Quién le ha pasado a Chefo? Chefo ha perdido posiciones. Bueno, ojo, ojo, que por ahí veía yo a otro piloto. Campo a través. Sí, es Jesli. ¡Yesley está campo a través! ¡Bueno! ¿Cómo se ha puesto la cosa? Y bueno, Mengual también parece que ha, se ha salido. Se ha metido Diurca también, noveno. O eso creo. Bueno, esto se me ha vuelto un poco loco. Voy a mirar el mapa, pero no puede ser que estén aquí haciendo doblajes. Bueno, no, sí. Está ahí muy cerca Miguel Torres y Moisés Cantón. Vamos a ver, porque esto está un poquillo. Sí, pues sí, está ahí. Jesli, Moisés Cantón y Chefo Durán. Bueno, pues ahora lidera Terminando. Lidera Terminando. Que está ahora mismo a unos 2-3 segundos de Diego Troitas. Ahí lo está intentando Miguel Torres. Moisés Cantón que intenta tapar el interior como puede. Va a, va a hacerlo por fuera Miguel Torres. Y detrás está Diurka, Diurka Sújar Bañares. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este adelantamiento. Bueno, por delante, ojito que está ahí Chefo Durán y Jesli. Jesli que quiere conseguir el adelantamiento. Y de momento Moisés Cantón que va a perder posición con Miguel y con Diurka. Aquí te das la mano y te cogen el brazo. Vamos a verlo repetido, esa secuencia de adelantamientos. ¡Oh! Cuidado, que se fue por ahí otra vez. Diurka. Bueno, muchos fallos y, como decimos, el Porsche que se confirma como uno de los coches más peligrosos. Vamos a ver esa repetición, como decimos. Mientras vemos a pilotos por ahí detrás. Un adelantamiento ahí de Miguel Torres y volvemos a, a, al directo. Hemos visto a Víctor Jiménez Verdoy y a Ángel Iglesias dándose caña, dando caña a sus vehículos. Y de momento vamos a hacer un rápido repaso, aunque quedan ya tres minutos, menos de tres minutos. Quedarán unas dos vueltas más o menos para terminar. Dos, tres vueltas para terminar esta carrera. Y bueno, vamos a ver ahora. Lo va a intentar de nuevo, Jesley. Lo va a intentar de nuevo, jesli Ante Chefo Durán. Vamos a ver. Ahí está. Después de irse ahí. Vamos a ver. De momento aguanta ahí detrás con. El, con el Porsche. Caimán. Intenta ahora. Se tocan. Creo que ha echado por la hierba. A Chefo Durán, pero de momento no se adelantan. Vamos a ver. Por detrás. El grupo interesante. Ahí vemos a Rubén Álvarez y a Diego Álvarez Martín. Que siguen intentándolo. El uno con el otro. El Audi y el Lotus. Ahí está. Se adelantan. Consigue aguantar. Vamos a volver a este duelo. Que está interesante. Va ¿eh? a estar interesante. Jesli. Y Chefo Durán. Que están luchando por esa quinta posición. Y por detrás estamos viendo también un grupo muy interesante. Con Moisés Cantón, que está otra vez séptimo. Miguel Torres. Rubén Conchuela. Que están ahí detrás. Vamos a ver, Conchuela, que lo intenta. Miguel Torres también. Diurka, que ha llegado ahí detrás también. Después de eh, cambiar de intentar hacer el cortacésped. Por el infield de. El Indianapolis Motor Speedway. Ahí están en paralelo. Bonito duelo. Ahí muy respetados los dos. Y vamos a ver por qué han llegado juntos. Están llegando juntos Ezequiel Chimminando y Diego Troitas. Y esta va a ser la última vuelta. Va a ser la última vuelta. Queda un minuto diez y... Están corriendo a 1.30. Así que va a ser la última vuelta. Vamos a ver en paralelo. Troitas y terminando, De momento aguanta el argentino. Muy bonito el duelo, ahí está. Y tercero que está Marcelo Hermano, aunque está ya un poco más atrás. Vamos a ver. ¿Estamos seguros? Yo creo que sí, ya quedan 40 segundos para terminar esta carrera maravillosa aquí en Indianápolis. Esta primera carrera. Y por detrás seguimos viendo a Rodenas que va a llegar en quinto, Chefo Durán y, y Jessly que siguen dándose el todo por el todo. Vamos a echar un vistazo, aunque ahora parece que tiene algo de ventaja. Chefo Durán, vamos a intentar volver aquí. Está interesante. Vamos a ver terminando si consigue aguantar a Diego Troitas, piloto gallego. Junto con el argentino. Vamos a ver. Sale muy bien ahí. Muy pegado. Vamos a ver si no tenemos foto finish. Ahí están. Volando. Vamos allá. El marcador a cero va a ser ya la última vuelta. Van a cruzar la línea de meta. Vamos a ver. Se queda muy atrás. Va a ganar terminando. Va a ganar terminando. Va a ganar terminando las luces. Y pasa la yarda de ladrillos. Terminando primero. Troitas, segundo... Marcelo, hermano, llega tercero... Rodenas, quinto... Y vamos a ver, Chefo... Y Yesli, que van a llegar ahí haciéndose zigzag... Y bueno, ostión Para terminar de Jesli. Que perdió el control de su coche... Y vamos a ver por detrás... Diurka, que está intentando llegar... Llega un décimo... Batista... Y bueno, décimo... Saldrá en la pole... En la segunda carrera... Sergio Mengual... Hasta estar interesante la segunda carrera. Bueno, y vamos a ver. Llega ahí ya Ariel Zatoni. séptimo. Oscar Sainz. Ahí le vemos llegando ya también. Intentándolo. Bueno, pues... Vamos a leer un poco por ahí el chat. Vemos a Klaus Martini que tiene ahí el... El debate de Chesley que usar todo el césped. La verdad es que no sé si le ha dado ahí. Eh, complejo de, de. corta césped, pero bueno. Primera victoria, primeros puntos para. Primero. Primeros puntos para Ezequiel terminando. Segundo Toitas. Tercero Marcelo, hermano. Y la parrilla que ahora será Sergio Mengual primero. Segundo Torres. Tercero saldrá Conchuela. Cuidado con Conchuela, que puede liarla. Bueno, y la vuelta rápida es para Diego Troitas, ¿eh? eh cuarto saldrá Moisés Cantón. Sexto, perdón, quinto, Jesli. Sexto, Chefo Durán. Séptimo, Carlos Ródenas. Octavo, Marcelo Hermano. Eh, noveno, Diego Troitas. Y décimo, terminando. A partir de ahí, Tiurka, Juan Batista, Kevin Fernández, Rubén Álvarez, Diego Álvarez Martín, Juan Aguiar, Ariel Satoni, Oscar Sainz. Mario Fernández, eh, Camaño, Iglesias, Jiménez Verdoy, Sergi, Pastor y Tony Pérez Serrano, que no ha podido terminar, el único que no ha podido finalizar esta carrera. Eh, y bueno, ahí vemos a Enrique que nos dice: PAC sale primero, ojo que ahí es un hueso, Sergio Mengual, eso lo hemos. <laughs> es algo que, bueno, no sé por qué se me ha ido. A... Bueno, eh, no sé por qué se me ha ido ya otra vez esto. La verdad es que el server está dando bastantes problemas. No sé por qué se me ha ido a la pantalla de carga cuando va ahora la carrera 2. Está en el warm up. No sé qué ha pasado. Bueno, ahí está. Otra vez he, ha vuelto la, ha vuelto el, el directo. Bueno, vamos a volver. <laughs> bueno, ha estado interesante esta, esta carrera y como decimos, eh, vamos a ver qué es lo que ocurre porque Sergio Mengual ahí va a estar in, va a estar va a estar divertido, ¿eh? Bueno, vamos a irnos ya otra vez al circuito y vamos a ver qué es lo que ocurre. En esta segunda carrera, que como decimos, va a tener la pole mengual, segundo Torres, tercero Conchuela, Cantón, Jesli, Chefo Durán, Ródenas, Marcelo, hermano de Otroitas que el terminando los 10 primeros. Y vamos a ver, cómo, normalmente los 3-4 primeros suelen tener ahí eh, problemas en la salida. Esperemos que nos dé espectáculo esta parrilla invertida, que seguro que va a estar interesante. Vamos a ver. Vemos ya ahí a Moisés Cantón preparando las. Preparando cosas. Están haciendo sus. Bueno, no era Moisés Cantón, era... Kevin Fernández, era también Marcelo hermano. Y quedan ya 50 segundos para esa segunda carrera. Bueno, pues 20 segundos ya para que empiece ya la segunda carrera o que empiece ya la preparación para la segunda carrera. Ya saben, 20 minutos con los 10 primeros en carrera en parrilla invertida. Va a estar divertido. Vemos a Yesly. Y bueno, señores, señoras, señores, se hacen apuestas porque va a estar, va a estar interesante, ¿eh? Es tan interesante. Eh, bueno, un dato importante a decir es que el consumo y el, el consumo de combustible y el desgaste de neumáticos está a por dos. Todo hay que decirlo. Y eh, también eh, si hay alguien que quiera ver esto en inglés, eh, podéis ir al Twitch de eh, Perdón. De Renato Lippi. If you want to see this stream in English, go to the Twitch channel of Renato Lippi. Bueno, pues todo listo para esta segunda carrera. Esta vez vamos a coger otro plano del... Vamos a coger el plano del helicóptero a ver si se ve algo mejor porque el plano de cámara fija pues, no nos ha dejado bien, muy bien la salida. Vamos a ver qué es lo que hace Sergio Mengual. Va a estar muy divertido. Bueno, el helicóptero que se vuelve un poco loco. Va a empezar la carrera. Bueno, muy bien. Gracias, eh, Race Room. Ahí está. Se va a iniciar. Se encienden los semáforos. Ahí lo vemos. Y bueno... ¡Ey! ¿Ha blinkeado Sergio Mengual? Eh, no veo nada. No veo si vuelve. Bueno, vamos a irnos mejor a este plano y... Mengual que de momento ha salido bien, bueno mejor ha salido Rubén Conchuela, Conchuela ha salido muy bien y Miguel Torres le sigue la estela, ahí está llegando a la primera curva y llega en primera posición Rubén Conchuela, Miguel Torres detrás, Mengual tercero, Rodenas y bueno Jesli buena salida se va a quinto, ahí está Cantón aguantando sexto, terminando de momento solo ha subido dos posiciones, Marcelo hermano que está perdiendo muchas ahí, está teniendo problemas el uruguayo, lo no intenta. El piloto de Uruguay, ahí está de momento, primeras posiciones, ahí se intenta escapar Rubén Conchuela del UFO Team. Ahí está el UFO Team, representado por Rubén Conchuela, aunque le falta su compañero Alien, Reita Takazagua. Vamos a ver, Diego Troitas de momento aguantando ahí, terminando, qué buena salida ha tenido ahí, está en. La séptima posición detrás de Moisés Cantón, que de momento ha demostrado que le ha ido bastante bien en la primera carrera y Rodenas, eh, que ni sube ni baja quinto. Ahí está Rodenas, también buena salida para él. Y vamos a ver Zatoni, muy buena salida de Zatoni, que ya aguanta en la decimotercera posición detrás de Marcelo Hermano, va a intentar superar al uruguayo, el piloto argentino. Vamos a ver, Yesly, Torres, ahí está Yesly, consigue superar a Miguel Torres, Mengual que tapa por el interior. Ahí están corriendo, volando el piloto Mengual de Extreme Racers. Sí, cuidado, ahí le viene Yesly, Yesly en paralelo, tiene mejor velocidad punta, parece, el Porsche. Y ahí llega segundo a la curva. Llega la primera curva, no, 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 llegan en paralelo todavía, intenta meterle el coche, bueno, qué bonito Pique, qué bonito paralelo, ahí está, se va por fuera Yesli, apurando la hierba, y qué bonito, qué bonito, bueno, cómo le ha metido el coche ahí Yesli, eh, Sergio Menguala, Yesli, siguen en paralelo, madre mía, llevan ya 3-4 curvas en paralelo, qué locura, qué locura, oh, se chocaron, perdió el coche Mengual, perdió el coche Mengual. Lo perdió. Madre mía, qué lástima. Intenta volver a pista. Qué pena. Bueno, acaba de echar por tierra la remontada de Esli. y aguanta ahora Torres segundo, Rodenas tercero que puede conseguir su primer podio aquí. Vamos a ver por detrás Cantón que está aguantando con terminando, ahí está Cantón tratando de adelantar de nuevo. Vamos a ver, intenta de nuevo. Y finalmente la ventaja es para el piloto argentino también se le ha metido ahí, Chefo Durán. Vemos repetida la acción, de, podríamos decir, de la polémica. Mientras vemos ahí en un momento Cantón que ha perdido Fuelle ya con los rápidos. Ahí está ya, detrás de Rodenas Ezequiel, terminando. Detrás está Chefo Durán. Vamos a ver, Chefo Durán que no ha tenido. Un buen final, pero... Quiere redimirse en esta segunda carrera. De momento Conchuela se sigue escapando. Vemos a muchos pilotos por ahí. Vemos aquí a Tony Pérez Serrano... Que antes no ha podido terminar la primera carrera. Ahí está... En paralelo con... Ángel Iglesias. Oscar Sainz también. Ahí está, se le pone por delante. Se le pasa... Oscar Sainz. Bonito adelantamiento. Y vamos a ver, porque aquí están todos... En un pañuelo. ródenas que... Quiere adelantar a Miguel Torres. Ahí está. De momento Torres aguantando en esa segunda posición. Y eh, vamos a ver dónde ha caído Sergio Mengual. Sergio Mengual ha caído a la decimoctava posición. Yesli, décimo séptimo. Vamos a ver porque aquí estamos viendo eh, por todos lados. Vemos ahora desde el plano subjetivo de Ariel Zatón y vamos a ver si no nos da una sorpresa. Y llega a la primera posición en estos, primeros, en estos segundos 20 minutos. Lo está intentando de nuevo el piloto argentino. Y ahí está deshaciéndose de Juan Batista. No. Sí, lo consiguió. Consiguió adelantar a Juan Batista. Eh, cae a la décima posición. Vemos muy pegados a todos. Vamos a ver a Moisés Cantón que va a tener ahora ahí detrás la amenaza de Diurca. Vamos a... Aquí arriba, porque vemos a cuatro o cinco pilotos en menos de un segundo. Vemos a Chefo Durán, delante tiene a Terminando, a Ródenas y a Miguel Torres. Va a estar muy divertido aquí esta frenada en la primera curva. Vamos a ver. Ahí están llegando. Y de momento no pasa nada más. De momento Ródenas que intenta ir por fuera para tener luego el interior. Ródenas de momento aguanta ahí. En esa tercera posición y tiene detrás a dos auténticas. Bueno, tres bestias tiene ya. Detrás tiene los Audis de Cherminando y Durán. Y a Diego Troitas. Nos subimos a su plano subjetivo. Porque va a estar divertido, eh. Va a estar interesante ver lo que ocurre. Vamos a ver ahora. Se ha abierto ahí un poco Cherminando. Intenta meter el coche Chefo Durán. Ahí está, se abre ahora mucho. Troitas que intenta meter el coche ahí, no lo consigue. Y bueno, se está formando un grupito. Un grupito que... Ojito, ojito, ¿eh? Y de momento por detrás, parece que Víctor Jiménez Verdoy ha abandonado, no puede continuar y le vemos en el pit lane. Una lástima, ya que no ha podido progresar mucho. También vemos a Jordi Pastor que se ha quedado bastante atrás ahora. Volvemos a la parte de arriba. Cuidado, Rodinas, que se ha abierto bastante y se va a meter. Ahí terminando. No, no, lo, no se queda ahí. Bueno, vemos a bastantes advertencias de slowdown. Muy importante los slowdowns, los tracks, los off-tracks. Vamos a ver. Mario Fernández. le Cae ahí unos cuantos. Está por ahí detrás. Eh, Mengual y Tony Pérez Serrano y Ángel Iglesias que están ahí. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí en la frenada. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Se van abriendo. Chefo Durán por ahí detrás. También está Troitas. Vamos a ver, se va un poco, se ha abierto demasiado. Diego Troitas, cuidado también. Zatoni que se abría mucho y lo ha conseguido adelantar a Cantón. Están ahí ocho, nueve coches ahí en, en un segundo prácticamente. Están en un pañuelo. Vamos a ver, hay bandera amarilla y cuidado. Camaño que se ha quedado por fuera. Camaño trompea. Intenta volver a la pista. Y vamos a ver, Chefo Durán que sigue por ahí. Es que, madre mía, ahí. De momento, lo, los marcadores del overlay míos que se resaltan cuando están cerca. Está volviéndome loco esto. Está volviéndome loco. Ya no sé ni a dónde mirar. Vemos a Cantón que quiere adelantar a Diurka. En paralelo. En paralelo no, finalmente no. Pero cuidado con Moisés Cantón que está ahí haciéndole la vida imposible a Zatoni, Tienes que estar atento delante y tienes que estar atento detrás Menudo estrés, tienen que estar teniendo Deben estar teniendo estos pilotos Esto va a ser a cara de perro ¡Oh! Se va por detrás Zatoni, Se estrelló Zatoni, El argentino que se va a quedar fuera Zatoni que va a perder posición y se queda fuera de esta lucha Que de momento está siendo por el podio la que de momento Miguel Torres y Carlos Ródenas están quedándose con, esa, con esos dos escalones mientras Conchuela se escapa por delante. Esto le está viniendo de perlas al alien, a Conchuela. Vamos a ver ahí llegando en paralelo. Cuidado, Troitas, Chefo, Troitas, Chefo. Ahí está Diego Troitas, Diego Troitas. Y se la lleva, se la lleva, se la lleva. Diego Troitas, bueno, no. Cuidado, que volvió Chefo, volvió Chefo otra vez. Bueno, bueno, bueno. Esto está muy interesante. ¿eh? Esto está hoy loco. Chefo Durán que consigue adelantar a Diego Troitas y se hace y se abre un pequeño hueco de un segundo ahí entre Chefo y terminando y Rodenas que está ahí intentando adelantar a Miguel Torres y lo consigue, lo consigue ahí adelantar. Bueno, no, ahora traccionó muy mal y se vuelve a quedar ahí atrás. Vamos a ver terminando qué es lo que hace. Intenta. Ezequiel terminando de nuevo a adelantar. Finalmente vuelve a meterse ahí Ródenas. A la cámara aquí otra vez ahora. Algunas cámaras de acción me están dejando un poquillo... Pero finalmente ahí está. Adelantó Ródenas a Miguel Torres que va a intentar poner tierra de por medio. Vamos a ver el plano helicóptero. A ver que si... La verdad es que las cámaras están un poco... Eh, señores de Sector 3, por favor, eh, pónganme un poco las cámaras un poco mejores, por favor, <laughs> que esto está un poco loco. Vamos a ver, ahí está, ahora terminando que ha perdido el rebufo y le acaba de adelantar Chefo Durán. Cuidado, que está ahí, está la cosa interesante. Si las cámaras nos dejan ver, me voy a quedar aquí porque es que si no, nos vamos a volver locos. Ahí está Chefo, aguantando con Miguel Torres, terminando que al final ha perdido la posición. Wow. Quedan, y quedan 10 minutos, que es lo, lo interesante. Bueno, vamos a ver, ahí, 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 cuidado, Troitas, cuidado, Troitas. El gallego Troitas que consigue adelantar, no sigue el paralelo. Qué igualados están estos coches, qué igualados, terminando que consigue eh, esa mejor aerodinámica, ser mejor aerodinámicamente en curva con el Audi y que consigue de momento aguantar en esa posición luchando tratando de alcanzar a miguel torres porque Rodenas se está escapando Rodenas se escapa hacia esa segunda posición ha estado ahí esperando el momento y bueno no sé qué pasa aquí con eh, las leys no sé por qué se repiten 20 veces así que bueno a ver qué es lo que ocurre con, con esto <laughs> Vamos a ver. Luego miraremos a ver qué es lo que ocurre con la repetición. Porque no debería demostrarse en bucle. Ahí está. Bueno. Arreglado el asunto. Vamos a volver. Bueno, Miguel Torres que sigue perdiendo posiciones. Parece que ya se va desinflando un poco. El piloto español ante el argentino, pero sigue aguantando ahí con su Lotus Ébora. Vamos a ver ahora, Cherminando se le enseña a Chefo Durán, van en paralelo. Apura la frenada Miguel Torres con Troitas. Y Miguel Torres se va por fuera. Miguel Torres se va por fuera. Troitas. Bueno, 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 bueno. Troitas que quiere ahí meterle el coche a Cherminando. Quiere venganza de esa primera carrera en la que no pudo alcanzarle. Aunque estamos viendo que el Lotus está siendo muy bueno en recta. Pero el Audi mejor en las curvas. Más tarde. Está divertido, eh. Está divertido. Porque. Hay mucha igualdad ahí. Bastante, estamos viendo. El helicóptero se lo guarda Machuca para sus streamings. El helicóptero, bueno, bueno, vemos el chat un poco. Es que no, no puedo ni, ni, ni verla. El chat, madre mía. El helicóptero, yo no sé si es que están borrachos. Y bueno, eh, yo no digo nada, pero lo tonto, lo tonto también, Yurka se ha metido aquí detrás. Detrás de Miguel Torres. Y bueno, vamos a ver si Troitas. Bueno, segundo duelo, Troitas terminando. Vamos a ver cómo acaba en esta ocasión. Quedan todavía siete minutos y medio para llegar al final de esta segunda carrera. Vamos a ver qué es lo que ocurre llegando a esta recta del óvalo, llegando, pasando sobre el brickyard, la yarda de ladrillos. Antes, eh, bueno, dato interesante. Oh, wow, que vemos aquí a pilotos haciendo zigzag exagerado. Vemos a Marcelo hermano con Miguel Torres también ahí que ha conseguido adelantar Diurca y se va ahí. Diurka en esa sexta posición. De momento, como vemos, aguantando todos. Eh, vemos a Jesli décimo. Vamos a irnos aquí detrás. Está la cosa interesante. Diego Álvarez Martín, décimo tercero. Lucha por la decimosegunda posición a la que ya ha ascendido Sergio Mengual. Aunque yo creo que se va a escapar dentro de poco. Tiene mejor ritmo que estos pilotos que se encuentran ahora mismo. En esta zona de la tabla clasificatoria y tiene detrás a Tony Pérez Serrano, a Ariel Satoni y detrás está Moisés Cantón que aparece que ha tenido problemas y ha caído atrás en la clasificación. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí vemos ahora a Ariel Satoni que como decimos está tratando de remontar con su Lotus Naranja. Piloto argentino sigue ahí en paralelo y bueno vamos a ver otra vez por detrás eh, terminando y Diego Troitas vamos a ver en la recta nos subimos al morro del Lotus y para ver si, si se acerca si se acerca o si de verdad le haría falta medio óvalo más para llegar a adelantar a terminando pero, Aunque bueno parece que ese Audi pues se defiende bastante bien yo por experiencia propia, el Audi, la verdad es que la relación entre Audi y yo no es bastante buena, la verdad. Lo, lo tengo que decir. Vamos a ver por aquí detrás. Vemos otra vez a Juan Aguiar y a Juan Batista, los Juanes. Otra vez juntos en la carrera, peleando por la décima posición. Ya estuvieron ahí dándose tomo y lomo en la primera carrera. Y vuelven a citarse en esta segunda carrera. Ahí está otra vez de nuevo Juan Aguiar y Juan Batista. Los Juanes, como decimos. Está muy interesante de momento este duelo. Que ya en la primera carrera pues nos dio bastante espectáculo. Y cuidado que por detrás les está viniendo Mengual. ...que de momento está según mi overlay... a un segundo y medio. Parece que lo del overlay ya eh, se ha arreglado un poquito. Y a ver, Ariel Satoni que quiere deshacerse de Diego Álvarez Martín. Mientras por delante, aquí Ari. Batista. Siguen dándose el todo por el todo. Vamos a ver, chefo Durán. Vamos a ver, porque Rodenas parece que. No se... Va a ser neutralizado. Está en menos de un segundo ya. Chefo Durán de. El piloto de Hispania, Sim Racers. El BMW. Azul y naranja. El piloto... Ahí lo vemos y bueno, vamos a ver por detrás. Vemos a los dos Porsches, vemos a Diurca, vemos a Marcelo. Marcelo hermano, ahí están, llegando en paralelo a la primera curva. Muy complicado ahí. Le ha cerrado la puerta en las narices Diurca. Le ha cerrado en las narices. Literalmente. Bueno, vamos a ver. Vamos a volver al duelo por el décimo puesto. Bueno, uh, finalmente vale, parece que Mengual ha llegado ahí. Aguiar también ha adelantado. Está ahí Batista y Mengual. Finalmente ha llegado Mengual ahí. Está tratando de deshacerse de Juan Batista, que ya ha perdido la estela de Juan Aguiar. Seguro que ha habido algún toque, algún pique ahí. Y, no han y se ha deshecho. Vamos a volver aquí. Duelo uruguayo-hispano. O hispano uruguayo entre Diurca y Marcelo hermano, que de momento se está saldando con un duelo bastante bonito. Vamos a ver ahora trazando esa zona del sector lento antes de llegar a la salida al óvalo, este maravilloso óvalo del Indianapolis Motor Speedway, una de las mecas del motorsport americano, uno de los sitios que yo creo que, uh, bueno, cuidado terminando. Slow down, ojo, importante esta, esta penalización porque puede perder posiciones. Cuidado, ahí está junto con Chefo Durán y Carlos Ródenas. Vamos a ver, Ródenas, si consigue aguantar. Ahí está Chefo, uy, por poco. Consigue salvarse ahí, Carlos Ródenas. Y Ezequiel terminando que intenta volver a la carga. Diego Troitas parece que se ha quedado un poco descolgado. Vamos a ver el argentino. No, no lo consigue de momento. Vamos a ver ahora, hermano, y Diurca, bueno, ahora Marcelo hermano consigue superar a Diurca y ya va sexto. Bueno, cuidado Moisés Cantón, ha trompeado, Vaya lástima. Moisés Cantón que no va a terminar muy bien la segunda carrera. Y vamos a ver, eh, aquí vemos a Juan Álvarez y, oh, bueno, cuidado con Diego Álvarez Martín. Se acaba de dar un buen tocazo. Y aquí vemos a Mengual y a Zatoni. Ojo, cuidado este duelo también interesante entre Zatoni y Mengual. ¿eh? Va a estar interesante. Ahí está. Ariel Zatoni. Me echa las luces. Ahí está. Zigzag. Cuidado. Un duelo de dos Lotus. Con hambre de llegar a lo más alto. Mientras por delante, de momento no se mueve nada. Conchuela líder, segundo Rodenas, tercero Chefo Durán, cuarto terminando. Vamos a ver porque esta va a ser la última vuelta. Ya nos queda un minuto diez segundos, ¿eh? Vamos a ver porque va a estar interesante. Rodenas que estará ya pidiendo la hora. Los neumáticos ya estarán un poquito al límite. Sobre todo la delantera izquierda que es la que más sufre en este circuito. Cuidado. Intenta el C-White. Cuidado, Chermi. Cuidado, Chefo. Se toca ahí con Rodenas. Y sí, cuidado. Oh, oh, oh. Esto le da la vida a Troitas. Llegamos a la última vuelta. Vamos a ver dónde está. Vamos a intentar estar atentos a dónde está Conchuela que no le hemos podido ver mucho. De momento. Llegando ya. Al sector intermedio, a la recta trasera. Lo vemos en el mapa. No, no lo ven ustedes, pero lo veo yo en el mapa que me acabo de poner yo. Está ahora mismo en la recta trasera donde van a llegar ahora estos cuatro bestias. Que de momento están ahí. Rodenas, Chefo Durán. Cuidado, se va terminando. Y Troitas, bueno. <laughs> dos por un lado, dos por otro. Cuidado ahora, ahí está. Diego Troitas. Intenta. Adelantamiento, intenta el cambio de trazada, las trazadas diferentes, muy interesante eso. Vamos, y bueno, tengo que volver aquí porque ya vamos a ver a Rubén Conchuela que ya accede a la zona del Óvalo. Y vamos a ver aquí ahora Chefo que consigue adelantar a Carlos Ródenas. Cuidado, 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 ahí está ahora llegando y consigue adelantar Chefo, consigue adelantar Chefo, bueno, lo. Cameramans están un poquillo borrachos Americanos, borrachos Madre mía Y bueno, ahí llega ya a línea de meta Rubén Conchuela Y línea de meta, vamos a ver, Chefo Durán Va a intentar aguantar Y ahí llega, tercero Rodinas Cuarto terminando, quinto Troitas Marcelo Hermano Que va a conseguir llegar Sexto, séptimo Diurka Y cuidado Yesli A punto, a esplado, punto De quitarle esa octava posición, noveno Octavo, perdón. Séptimo Diurka, octavo Yesli. Miguel Torres que finalmente se va a quedar noveno. Juan Aguiar llega décimo. Mengual y Zatoni también han llegado muy, muy justos. Y bueno, Zatoni sin morro. Zatoni décimo segundo. Batista, décimo tercero. Kevin Fernández, décimo cuarto. Cantón, décimo quinto. Tony Pérez Serrano que llega en la décimo sexta. Luego llega Diego Álvarez Martín. Ahí lo vemos llegando. Rubén Álvarez. Ángel Iglesias. Ahí lo vemos, bueno, pasando por el pit lane, no sé cómo lo ha hecho. Oscar Sainz. Jordi Pastor, ahí lo vemos pasando por línea de meta en vigésimo primera posición. Sergi, que no ha tenido un, dos buenas carreras, no ha pasado el puesto 20. Camaño que llega en vigésimo tercera posición, apurándole ahí a Sergi, pero finalmente no consigue adelantarlo sobre la yarda de ladrillo y va a llegar. Finalmente, Mario Fernández, ahí le vemos cruzando ya la línea de meta al piloto del Lotus, Mario Fernández, Víctor Jiménez Verdoy, que no, va a poder, no ha podido cruzar la línea de meta en esta ocasión. Se queda ahí, bueno, ya vemos los resultados finales de esta carrera maravillosa. Y bueno, ha estado, ha estado interesante, brutal. Como dice Klaus Martínez del trio porchista. Que final ha estado, ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Y bueno, vemos la victoria de Conchuela. La vuelta rápida de Cherminando. Y bueno, empieza. Empieza interesante. Empieza. Empieza muy chulo esta, este campeonato. En el que, bueno, ya termina... estas dos carreras. Ahora vamos, eh, mientras preparo los highlights de esta carrera. Vamos a ver. <laughs> Perdonadme, pero estoy ahí. Eh, fuente, fuente multimedia, vamos allá. Y bueno, eh, volviendo, bueno, espero que hayáis pasado bien. Estoy preparando los las capturas de imagen. Perdonadme, que estoy aquí un poco liadillo. Vamos a ver si ha quedado bien. Ah, bueno, esperad, que me he quedado un poquillo. Eh, perdonadme. Y bueno, ahí sale mi mujer, saluda, que estás ahí en directo. <laughs> bueno, pues ha sido una carrera bastante interesante, muy bonita, dos carreras maravillosas y vamos a ir ya al canal de directo a ver si alguien se enchufa momento como digo no ha venido nadie pero estamos esperando a ver qué es lo que ocurre <laughs> si se conecta alguien bueno pues vamos a ver mientras tanto añado yo los, los replays vamos a ver qué es lo que ocurre bueno vamos a ver Buena, carrera. Y hey, bueno, pues tenemos por ahí. Y bueno, qué decir, espero que ah, estáis... Kevin Fernández. Buenas, Kevin. ¿Qué sí, tal? Muy bien. Muy buenas, Frank. Y bien. esperemos ver un gran espectáculo, muy señoras, señores. Divertido Aquí... mucho con esta carrera. No sé cómo pequeña... ha sido la, la retransmisión tuya, vamos pero vamos. No, sí, te hemos visto, te hemos estado viendo sobre todo en la primera carrera, Sergio, que, sí, que has sí, estado ahí Jiménez dándote Verloy. por todos lados con, con cuatro está, pilotos, bueno, ahí, un equipo de cuatro Verloy? pilotos Cuidado, muy interesante, uf, ¿eh? Ha estado... Ha estado... Sí, sí, es demasiado, que no me lo creo yo. Tenta por fuera... Eh, bueno, cuéntanos un complicado. poco bueno, cómo bueno, 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 ¿por dónde la va la carrera, Wesley por lo menos por tu parte. A ver, la primera manga... 10 Bien. Vamos a ver, ahí está, de Bastante limpia, yo, sin agonizaciones en la está, primera curva. Sí Pero ya en la segunda, se como siempre, eh, los que han quedado primero quieren ser los primeros en, en llegar a la meta. Está mejor. Pero bueno, ya se verá los se ve incidentes como y como todo eso. Mi Pero por mi bueno, parte, momento, un 10, eh, mi, porque sí que ha habido buenas peleas. Que sí, que no, que te, sí, que te voy a pasar ahora, ahora no, ahora sí, ahora no. Pero bien. <laughs> bueno, y bueno, sobre todo el consumo, el desgaste, ¿has tenido muchos problemas con los neumáticos? Muy buen adelantamiento, ahí está el eh, No, el Audi la verdad es que no tiene ese problema. Eh, el consumo sí, un poco, pero no mucho. Y los neumáticos se llegó perfectamente. Los traseros, vamos. Para hacer de rapis ahí sí, bueno, eh, toca, y quemar rueda bien. También, que se mete bueno, ha estado bien. Está bien. Eh, esta bueno, ¿qué carrera. podemos decir de.? Y bueno, ¿qué Espera decir? la, la próxima que carrera? Os divirtáis. No <laughs> paséis sí, muy bien. Y esperemos ver. Eh, Rodas hacia América, nos toca. Carrera. Exacto, Roda América, ¿qué esperas de la próxima y bueno, carrera? ¿qué decir, espero que os divirtáis. Igual que esta, seguro. Sí, muy bien. <laughs> Bueno, bueno, pues muchas gracias, Kevin. A ver. Un gran espero que un lo graciares. hayas pasado bien. Aquí vamos a hacer una pequeña. A ti, si a ti por a hacer, otra, hacer y este chat. Eh, eh, por retransmitirla. De no y de momento aguanta. Bueno, pues Ante Sergi, eh, vamos y a ir, Víctor Jiménez Verdón. El canal de momento. Ahí está de momento bueno, no Víctor se une mucho peña pegado. <laughs> así que vamos a quedarnos de momento aquí. Saludando, eh, veo también muchos comentarios en el Discord. Ya sabéis que tenemos un canal de Discord para que podáis disfrutar vosotros de, de ello. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Race Room Spain. Bueno, a ver, perdonad, se me ha vuelto esto un poco loco. Perdón, me he equivocado. Espérate, espérate. <laughs> eh, 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 eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasa? ¿Qué pasado? Ah, <laughs> Ahí está, ahora sí. Ahí lo tenéis, toda la información. Eh, visitad nuestra web y nuestras redes sociales. Ya sabéis, en RacerMess Spain eh, estáis que, eh, toda la información. También tenéis el calendario. Y ya sabéis que podéis participar en todos los campeonatos que queráis. ¿eh? Eh, información en RacerMess Spain. Eh, os metéis en nuestro canal de Discord y también tenéis ahí información de todos los campeonatos de también de, de las demás comunidades De goma quemada De pedal a fondo que ahora está haciendo uno muy chulo con los Con los campeonatos de turismo Los WTCR Igual que mañana vais a disfrutar de la Open Series con el Honda Civic del también del TCR Y bueno, también viene la comeback También el martes con la Surprise Combo uh -huh. Tenéis de, de todo Bueno aquí tenemos ya Buenas, eh, tenemos a Ezequiel terminando. Muy buenas, Chermi. Así es. A ver, un ¿Cómo? momento, voy a ajustarte un momento la voz, que te escucho un poquito bajito. A ver, habla ahora. ¿Ahora me oye mejor? Sí, un poquito mejor ahí, ahora, mejor, mejor. ¿Qué tal, Ezequiel? Eh, bueno, te hemos visto ahí, que te has dado por todos lados, eh, has luchado y. Has hecho una carrera espectacular, has dado espectáculo, ¿eh? Sí, 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 fue, fue muy buena las la dos mangas. Y la primera, bueno, la primera fue carrera. quizás un poco más a, aburrida, y bueno, más concentrado, más que de tirar, digáis. de que no, que no fallar. Sí, y bien. la segunda sí que fue, fue lucha y, 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 ver. y, y bueno, y muy buena lucha con, señor, con esta gente que y... es muy buena y... Hacer una y bueno, un buen resultado, contento. La verdad que este circuito año. no se me da muy muy bien. Está y... tratando de hacer y, y de modo aguanta. Bueno, Antes, sí. Sergio, eh, y Víctor, eh, eso y... nos ha dado esa impresión que parecía que es en la, la primera, primera bueno, carrera era un Jiménez poco Jiménez como y cuidado, de Europa. Cuidado, respeto, uf, como ver matado. cómo iba cada uf, coche, cada uno pero luego la segunda ha sido una locura. Y bueno, hay eh, que decir que hemos Tenta visto ahí fuera, Cuatro pilotos, eh, sobre todo en la cual complicado. bueno, en bueno, bueno, va. Va. se ha pasado de pena No sé sí, qué... ¿qué, sí, qué ha ido largo, Yesli, tendrá que devolver la posición. Sí, 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 el ritmo no, no estaba muy guardado y ya seguían los entrenos previos en la semana sí se había, había gente que... Ve, tenía, que bueno, estaba rozando el 31, el 32 bajo, 31 altos y bueno, yo hasta hoy no me acercaba a esos tiempos y bueno pude, pude encontrar algo en el, en el Audi Trairemos para para estar ahí pero igualmente sufrí porque la primera Diego me apretó mucho al final ya no me más. y bueno ya la segunda no sé yo no, no podía pasar a Carlos después pues el BMW que tenía muy buena velocidad punta y sí fue más más de, bueno la segunda siempre la gente arriesga más no porque la primera la primera si sí, tenés un error y pierdes muchas posiciones te condiciona para la segunda. Bueno, eh, entonces. Bueno, eh, espero que, que te haya divertido y bueno, eh, no sé, eh, por desde fuera se ha visto que había mucha igualdad entre todos los coches. No sé si lo has visto tú igual desde dentro. ¿Cuál crees que es mejor coche? Bueno, no no, no lo sabría decirte lo bien entre el, el Lotus, el Audi y el y el BMW son los más parejos. El KTM creo que es el que está por ahí descolgado, pero después está bastante igualado. ¿no? Lo que pasa es que es, es según cada estilo. A mí eh, el Audi me costó, me costó, pero ahora ya le agarré un poco el punto y, y ahora lo disfruto. Eh, más que el BMW, por ejemplo. Eh, y el Porsche, por ejemplo, es muy difícil. Yeldi va con el Porsche y va muy rápido. Y es muy difícil llevar ese coche. Eh, pero después. Después están muy igualados, las marcas están muy igualadas. Sacando el KTM están todos muy igualados. Bueno, Ezequiel, eh, próxima carrera, la próxima semana en Road America, ¿qué, qué esperas? Espero un poco como aquí, como en Indianapolis eh, No sé, no sé, mi punto, no sé, chefo que va también con Audi y Kevin y alguno que otro más. Eh, no sé si no hay más sensación que yo, pero el Audi en circuitos con, con largas rectas. Y curvas así un poquito rápidas, eh, por lo menos yo sufro por este coche. Eh, y Ruta América es similar, similar. tienen dos retas muy largas y, y bueno, sí. más o menos como hoy, tratar de, 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 de estar ahí, de, de no cometer un error y, y bueno, estar, estar en la pelea. Bueno, Ezequiel, pues, pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima carrera, espero. Vale, muy bien. muchas gracias, Fran. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, pues iniciamos otra vez. Esperando el... si alguien se quiere introducir por ahí. Bueno, ya veis ahí abajo eh, que ya se ha puesto el server. Eh, bueno, creo que ahora hay que cambiar uno, uno de carrera porque tenemos el de training y el de carrera. Pero ya lo tenéis ahí, ahí abajo, el circuito de Road America. Va a ser el circuito que nos va a tocar la próxima semana. Así que bueno, eh, qué decir. Eh... <laughs> ahí eh, estoy viendo en el Twitch eh, a gente animando a las entrevistas. Bueno, qué decir que hasta ha sido una carrera bastante bonita. Hemos visto ahí de todo. Vamos a leer. Voy a leer un poco el chat que me lo he dejado ahí un poquillo. Uy, es verdad. Se me ha olvidado cortar el audio de la Repe. <laughs> Uy. Ahora, menos mal que estáis ahí, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Bauer. Muchas gracias, Klaus. Muchas gracias a, a todos los que estáis viendo. A Sergi, que está ahí ahora. Sergi, en Discord, el canal de voz live, eh. Si... Buenas noches. Hay buenos. A ver, ahí está, ahí estamos. Bueno, bueno, ya va viniendo la gente por aquí. Bueno, tenemos a Rubén Conchuela. Muy buenas, Rubén. Buenas noches, Fran. ¿Qué tal? Bueno, eh, el alien, aunque en la primera carrera ha estado un poquito tapado, en la segunda ha sacado el alien que lleva dentro y ha A acabado media. esa segunda carrera. Había gente, había mínimo como cinco o seis personas que, que iban mucho más rápido que yo. Tuve fortuna que salía tercera o segunda carrera de ponerme primero en la salida y poder tirar mientras ellos peleaban, porque si no, no había manera. <laughs> Bueno, ¿y eh, cómo has visto la carrera? Me han comentado, sobre todo, terminando, que la primera carrera y las, eh, era un poco como más de respeto, viendo cómo estaba cada uno, y ya en la segunda sí que se ha ido un poco más a, con el cuchillo entre los dientes. La primera sí que noté, yo que estaba por ahí rondando entre sexto, séptimo, luego me fui un poquito para atrás, trompo en la primera curva, sí que noté que iban como muy despacio. De hecho, cuando estabas esto, estaba rodando al mismo tiempo que el líder. Y noté que, que podía coger a los coches de delante. Entonces, sí que noté que iban muy cautos ellos. Y la segunda, pf, eh, yo iba a, a lo mío a, a no cometer errores <laughs> y a ver qué pasaba. Bueno, eh, y bueno, eh, sobre todo consumo, desgaste, ¿cómo, ¿cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo has visto desde dentro? Uf, la rueda delantera izquierda, horrible. En rojo. Permanentemente toda la carrera. De hecho, a partir de mitad de carrera, cuando estaban ya los neumáticos un poco desgastados al 60 o por ahí, ya sé, en algunas curvas había que ir con, con cuidado porque empezaba a patinar. Bueno, y eh, bueno, desde fuera también se ha visto que, que los demás coches pues iban bastante igualados. Eh, sobre todo eh, el Audi, el Lotus, también el Porsche. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú, cuál que se ve mejor? Yo he probado todos y sinceramente... Yo creo que el más compensado es el Lotus. Es el. Entre entre manejo y velocidad, me quedo con el Lotus. Audi y Porsche me parecieron muy inconducibles en curvas rápidas, que se veían muy de atrás sobre, y también en frenada. Y luego el KTM es el más manejable de todos, pero no, no tiene no tiene velocidad. Y bueno, y la clasificación: tres coches diferentes, creo. Los primeros en cuanto, en, en, 20, 20 no y algo no milésimas. No milésimas. Sí, sí. Creo que eran 27 milésimas, creo que era. ¿eh? Sí, sí, ha sido muy igualado. Y, y la verdad que luego en carrera se ha visto todo muy... No sabía ni a dónde mirar, la verdad. Estaba una lucha por aquí, otra lucha por allá y ha sido un auténtico espectáculo. Bueno, ¿eh? ¿qué esperas de la próxima carrera de Roto América? Pues la verdad, no lo sé. Es que hay, hay mucha recta. Sí. Y la verdad parecía que en Indianapolis, en la reta todos los coches eran muy parejos entre Audi, Porsche y Lotus. Así que, sinceramente no. lo sé, yo creo que va a estar muy igualado como esta. Veremos a cuatro ahí en clasificación que van a estar en, en media de... Bueno, esperemos que, que sigas dando los espectáculos. Rubén, muchas gracias por, por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. A vosotros por organizar los pedazos de campeonatos. Muchas gracias. A ti. Chao y bueno vamos a entrevistar bueno por orden de llegada que he visto llegar segundo a Sergi muy buenas hola muy buenas qué tal bueno eh, carrera diferente para ti se te ha visto aunque en la parte trasera vamos es lo bueno de, de estas carreras que tan igualadas que vayas delante o vayas detrás siempre hay algo pero hoy parece que no has tenido suerte y sí, bueno a ver eh, yo a ver sí que es verdad que para este, para este campeonato no, no he entrenado nada, como siempre, voy bastante, sobre todo en las primeras carreras, sin entrenar. De hecho, no, no tenía intención de participar, pero bueno, la, la escudería a la que pertenezco se han apuntado todos en, en tropel. Y, y bueno, la verdad que sí que es verdad que ya hay mucho viejo conocido. Estuve en la anterior Fanny Cup y empecé de menos a más, eh, también entendiendo el coche y con mi, con mi jefe de filas, Carlos Ródenas. Ayudándome a, a, la, a la configuración del coche, que el coche en ese aspecto, a cada vuelta que pasaba, pues íbamos, íbamos más tranquilos. Y bueno, eh, las fanis pues lo que tienen, sí que es verdad que en ningún momento me, me he aburrido ni, ni me he descolgado, siempre, siempre había una batalla por ahí, por delante o por detrás. Sí que es verdad que en la, en la primera manga entramos muy fuerte en, en una curva, entramos en cuarta, se nos fue el coche, trompeamos y, y nos dieron un, un toquecito que ya con el morro. Con el morro doblado, pues yo que juego con la cámara de cockpit, pues perdía la referencia en muchas curvas y ya fue un poco una sangría de puntos, pero bueno, por lo menos objetivo cumplido, no quedar últimos, no digamos no <coughs> no salirnos ni, ni provocar ningún abandono, ni ningún incidente fuerte. Y luego ya pues la segunda manga con algunos errores, algunas salidas de pista donde bueno, en la primera frenada nos tocó devolver alguna vez la posición. Un poco de despiste y un poco de caos al principio en la primera, en la primera manga, porque parece que había gente que no sabía el tema de cómo afrontar la primera curva por, por el tema de los conos. Que hacían la curva, digamos, no, no la hacían por los conos. Y bueno, aprovechamos y adelantamos mucho por ahí, que te sabía un poco mal, pero bueno, eh, eh, ya se había hablado por el Discord que esa era la trozada legal. Así que bueno. Sí, eh, Sin vamos, ningún... mientras, mientras la máquina no diga nada, nosotros, exactamente. nosotros nos hacemos responsables. <laughs> exactamente, exactamente. Nos saltaba el aviso. Así que, bueno, la verdad, pues luchas con, con viejos conocidos de, de otra Funny Cup, como, como Cabaño, eh, con Kevin, con gente nueva también. Que, bueno, impresionante también la salida que hace este BMW. Eh, sale muy, muy fuerte. Era, me veía más rápido en el tercer sector. Luego los Lotus volaban mucho en en la recta después de la en la zona peraltada y en la recta de principal ahí los Lotus corrían mucho y yo sí que me veía mucho más fuerte que ellos en, en las zonas más reviradas la verdad es que ya te digo llegamos a un muy muy buen setup gracias a mi jefe de filas Croden que, que ahora lo entrevistará que ha hecho un carrerón y bueno yo pues salvando un poquito los muebles para haber entrenado lo poco que he entrenado contento bueno pues qué esperas de, de Road America la próxima carrera pues a ver, en Roda América, por lo que hemos visto con el con el BMW, eh, creo que solo quizás en el tercer sector podemos tener algo de ventaja porque en los primeros sectores que son todos rectas, eh, vamos a sufrir mucho con los lotus y los lotus sufrirán más en el segundo y el tercer sector. Veremos si intentaremos poner una apuesta a punto que nos dé toda la punta que, que nos haga falta para afrontar las rectas y bueno. Creo que se va a tocar interesante. Mitad de parrilla BMW, prácticamente mitad Lotus, y luego algún loquillo con un Porsche y un Audi. Así que, bueno, no quiero saber lo que le va a pasar al del KTM. Que no sabemos si sigue adelante con el KTM, pero. No, no creo que al final bueno. cambió. Al final, al final que... cambió, ¿no? Pues bueno, pues entre los Lotus y los BMW se va a repartir y, bueno, los Porsche sufrirán un poquito más, yo creo, en, en los circuitos más revirados y así un poco como tónica general, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Sergi. Y, Nada. Y bueno, por, por alusiones. Eh, por alusiones. <laughs> por alusiones, eh, alusiones eh, Carlos Ródenas, muy buenas. Muy buenas, Fran, encantado. Bueno, eh, enhorabuena primero por ese podio y por haber aguantado a tres bestias pardas que, que tenías detrás aguantándote durante toda la segunda carrera. Ha sido un, todo un espectáculo. Eh, ¿Cómo lo has peleado? Y al final, bueno, un buen podio. Una lástima que te ha faltado la última vuelta, si no, pues hubieras aguantado ahí segundo. Eh, primero, muchas gracias. Eh, la verdad es que sí, ha sido, ha sido bastante complicado. Eh, arrancaba séptimo, he optado por una trazada más abierta que el resto en, en la primera curva, he conseguido adelantar. Y bueno, luego ha habido algún toque, he aprovechado errores ajenos y me he puesto segundo, ¿vale? Y a partir de aquí, pues Rubén se ha empezado a escapar. Yo he empezado a meter distancia con el tercero, eh, estaba rodando cómodo, eh, la goma no, sé, no, tenía, no sufría demasiado desgaste, pero sí que es verdad que el, que el neumático delantero izquierdo tenía bastantes problemas. Y nada, luego he ido perdiendo un poco de ritmo, eh, quería no cometer errores y bueno, me han pillado y, y Chefo Durán en la, en la última curva, es verdad que he traccionado mal, he salido lento y, y el Lotus... Bueno, ya hago un Audi. La Audi ha traccionado muy bien. Y bueno, me ha adelantado. Una lástima, pero la verdad es que muy contento porque, porque la verdad es que lo he pasado muy bien. Bueno, eh, eso es lo que, lo que importa: que da igual arriba, abajo, en medio o, o donde sea, que, que esta categoría la hemos escogido. La Fanny Cup siempre divierte, siempre está igualada. Eh, y bueno, ¿qué esperas de Road America? Bueno, en principio vamos a seguir el método de trabajo que he utilizado aquí. Eh, entrenamiento, conseguir un setup bastante adecuado eh, sin tocar mucho el coche, yo soy muy de. lo dejo por, por default y, y tocamos cuatro parámetros, y bueno, el Road América es un circuito que personalmente no me gusta por ejemplo aquí he sufrido bastante la parte del óvalo, la recta, el Audi y el Lotus corrían mucho se me acercaban y, y yo con el rebufo no podía acercarme a ellos en recta pero bueno, América tiene bastantes rectas largas, intentaremos eh, bueno, minimizar daños. Pero bueno, sé que es verdad que en zonas de reviradas es un coche que es bastante sobrevirador a la entrada de en curva, es una conducción que me gusta, que derrape vaya un poco, eh, se vaya un poco de atrás y para que entre mejor en curva. Entonces yo esperemos que en las zonas de reviradas podamos, podamos recuperar tiempo. Bueno, pues ahí queda eso. Espero que os divirtáis en este campeonato, que bueno tenéis mucha gente de vuestro equipo, os habéis animado y habéis llegado en tropel, vamos. Sí, sí. La verdad es que eh, se ha hecho una llamada, ¿no? En el equipo de vamos a participar. Tenemos últimamente no estamos participando en demasiados campeonatos y bueno, el eh, anterior Fanny sí que corrí yo con Sergio, eh, aprendimos muchísimo y está este campeonato, pues bueno, nos hemos apuntado a todos para representar a Hispanics in Racers y esperemos seguir luchando en cada carrera, la verdad. Aprender y disfrutar de en pista con esta gente que son unos, unos verdaderos monstruos. Bueno, pues muchas gracias Carlos y, y esperemos que, que te diviertas en todo lo que queda el campeonato. Gracias a ti, Fran, de verdad. Bueno. Enhorabuena a la organización por, por el campeonato. Eh, gracias Eso por, es. La, por la parte que me toca, aunque vamos, aquí somos un montón. <ríe> <ríe> bueno, y terminamos con Ángel Iglesias. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal, Fran? Un saludo, ¿cómo estáis? Bien, bueno, pues eh, a ti te hemos visto un poco una de cal y otra de arena. No has sí. podido encontrar ahí el ritmo con, con el coche, por lo que he podido ver. Realmente, hombre, primero sobre todo agradecimientos eh, a Red Room Spain a vosotros por la, por la organización de, de estos eventos que siempre lo pasamos eh, no voy a decir una palabrota, pero DPM, siempre lo pasamos muy muy bien y, y lo que decías un poco antes, ¿no? siempre se va mmm, pasándolo bien, delante, detrás o donde sea, o sea que perfecto, perfecto y... eh, no, he encontrado, no he encontrado ritmo tampoco he entrenado, quiero decir, no, no sabía si podía correr por razones de trabajo y me he metido, después de dar 10 vueltas con el coche, o sea, me he metido a la aventura. Eh, me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien, la verdad. Ah, pues eso es lo que, lo que importa, la verdad. Eh, bueno, eh, supongo que habrás visto un poco cómo iba la cosa, no sé si te ha costado mucho, si... A ver, algo que decía un poquito antes eh, Rubén, que la rueda delantera de izquierda se destrozaba... Yo llegué con un 50% de rueda a final de carrera. También es cierto que, que yo voy con ese tap de serie del coche y, y a lo mejor probablemente se podría parar ya de ese desgaste con, tocando algo. Pero, pero he, hemos sufrido, hemos sufrido. La primera curva es una locura en las dos mangas porque llegamos todos en tropel y eso hay que cuadrar muchísimos coches en una curva muy estrecha. Pero la verdad que divertido, divertidísimo. Eso, eso se me ha olvidado preguntarle a los demás, pero eso de que porque... Había 600 metros desde la primera posición a la primera curva. Eh, no me quiero imaginar en la parte de atrás eh, que, encima que ya todo el mundo se va pelotonando ahí, eso ha sí, sido. Va. Claro, imagínate el embudo que se puede montar. Yo es que ya iba levantando el acelerador, pues ya con mucha antelación, diciendo bueno, a ver lo que se va a liar aquí, porque no es que ya es, no, no es ya que sea una curva muy estrecha, que lo es, sino que encima es una S. Eh, ahí podía pasar de todo. Pero vamos, que he visto mucha limpieza. Me lo he pasado muy bien las luchas que he tenido con, con Kevin Fernández, eh, con más gente como Camaño. Me, me he pasado muy, muy bien. Y, y hombre, la Fanny Capa haciendo honor a su nombre. Fanny, sobre todo. Ya lo pasamos muy bien el anterior y en esta esperamos que suceda lo mismo. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. Y bueno, ¿qué esperas de Road America? Roda América es un circuito que me gusta mucho, pero espero que el BMW corra porque los Lotus eh, no te dan nada de rebufo, son coches de juguete, o sea, no tiene rebufo detrás de esos coches. O sea, que roda América, esperamos que corran por lo menos los BMWs y a ver qué sucede. Pasarlo bien sobre todo. Bueno, pues muchas gracias Ángel y nos vemos en la próxima. Un saludo y enhorabuena por la transmisión y por la organización en general que está siendo una auténtica delicia y lo pasamos eh, genial corriendo con vosotros. Bueno, gracias por la parte que me toca y ya, y ya se lo he a todos. sería Sergi, Sergi, Sergi un, un cabronazo, si se me permite. Está poniendo ahí, tienes voz de comentarista de radio, me está poniendo. Sí tío, sí sí sí, sí. <laughs> sí Parece que, que, que retransmite los partidos en la COPE por la noche o algo tío. No no. Eh, en Churriana, en Churriana, en Málaga ya estoy aquí en una tele. Y también en ronda también estaba para la tele de ronda, para los partidos de fútbol. Y bueno, más o menos esto también me sirve de práctica. Sí, 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 sí. Bueno, señores, super profesional eh, los dos. Eh, Sergi, de verdad, encantado de verte de nuevo, tío, en la, en la FANI y, y lo vamos a pasar bien, seguro. Sí, la verdad que sí, la verdad que hay mucha lucha y, y mucha limpieza, sobre todo, aunque, bueno, a veces hay contacto, ¿no? Le pasa. Ya vimos la Fórmula 1, ¿no? La semana pasada. Le o sea, pasaron esta peña a Hamilton, no nos va a pasar a nosotros. Por ¿no? bueno, bueno, eso te bueno, digo, bueno. que nosotros nos tomamos con hobby que no, no, nos, no nos ganamos nada y o sea, que bueno. Ni nos jugamos nada y veo a veces veo más limpieza aquí que, que en campeonatos oficiales. Donde se <laughs> juegan el tipo y el sueldo. Cierto. <laughs> eso es verdad. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo voy a ir ya despidiendo el directo. Muy bien. Pues venga, un saludo entonces. Hasta venga. la próxima. Hasta, Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Y bueno, señores, eh, yo como ya sabéis, ustedes os dejo con, el, con las highlights de esta carrera mientras suena la musiquita de fondo. Como ya sabéis que os encanta. Y bueno, señores, nada más emplazarles a la próxima carrera en Road America. Espero que se hayan divertido. Nos vemos en la próxima. ¡Saludos!